Amigos, amigos, amigos del canal, ¿cómo ven esta impresión 3D de la casa de los Picapiedra? Mis amigos de Space Design Twins me lo imprimieron, amigos, y vamos a decorarlo, ¿no? Por fin se me hizo tener un set para mi tronco móvil de Hot Wheels. Aquí lo tengo, amigos, ya para tener la colección. Y aquí tengo las figuritas que mi amigo de Multiverse Toys me vendió. Así es que ya con esto voy a tener por fin mi set de los Picapiedra. A ver, vamos a ver cómo se ven estas figuritas ahí antes de pintar. ¡Continuamos! Pues aquí está, amigos, el famosísimo Pedro Picapiedra. ¿Cómo la ven esta figurita que me vendió mi amigo? Como les comento, de Multiverse Toys. Aquí está el famoso Pedro Picapiedra. También tenemos a su esposa Vilma. Vamos a ponerla por aquí. Como ven, amigos, amigos del canal, el famoso Dino, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlos juntos mejor. ¿Y quién más tenemos? Aquí este gato. Y tenemos a la pequeña Pebbles, si la recuerdan. Y al famoso, al hijo, al Bam Bam, ¿no? Ay, 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 no se quiere quedar quieto, amigos. Aquí está. Pues también vamos a ponerlo por aquí. Bueno, pues así más o menos están las figuritas. Los personajes, amigos, de los Picapiedra y el famoso tronco móvil. Así es que, ¿qué opinan? Esto va a quedar bien, Se va a ver bien, amigos, amigos del canal. Así es que vamos a ver qué tal ya pintado. Pues vamos a fondear esta casa de los Picapiedra primero con este gris de la marca Polytech. Y ya después le agregamos más colores. Continuamos. Amigos, pues ya le vamos avanzando a esta casa de los Picapiedra. Ya estuvimos detallando las piedras, la barda y el techo de la casa. La hicimos en un color gris tirándole a blanco. Y ahí poco a poco vamos avanzando. Ya le vamos dando color a las piedras de, como les comento. Falta la puerta de afuera, la de adentro. Y vamos a ir decorando el pasto y todos los detalles, amigos. Continuamos. Amigos, amigos, pues ya le pintamos el pasto y ya las piedras, ahí va. Ya vamos avanzando, amigos. Pues vamos a colocarle pasto en polvo. Y aquí este camino de tierra, pues vamos a colocarle un poco de barro en polvo, ¿no? A ver cómo nos queda. Acompáñenme. Ya le colocamos el barro en polvo, pero para que quede un poquito más amarillo, para que se vea con más vida, vamos a ponerle este aserrín amarillo. Un poquito nada más para mezclarlo, a ver cómo se ve, amigos. Ya quedó con más vida, amigos. Ahora vamos a colocarle este pasto en polvo, a ver cómo nos va quedando, ¿no? Pues, amigos, pues ya casi queda, Ya estamos dándole una buena pintada. Detalles, ya nada más sombras. Miren, ya pintamos las piedras, el zaguán, la entrada. Ya le pusimos un poco de pasto en polvo. Ya le pintamos también los maceteros con estas plantas y las piedras, la casa, tanto arriba, de costado, amigos, y también la parte trasera de la casa de los Picapiedra. Pues como pueden ver, más o menos nos quedó bonito. Ahí va terminándose los detalles, pero la verdad sí me está gustando mucho. Vamos a colocar el tronco móvil, a ver cómo se va viendo, amigos. Miren, aquí está el famoso tronco móvil. Qué padre se está viendo, Vamos aquí al famoso Pedro. Y miren, más o menos se está quedando. Todavía faltan detalles, pero vamos a terminarlos y se los muestro, amigos. Pero como pueden ver,
la parte de arriba, las piedras, el pasto, la entrada, esas piedras para caminar a la puerta. Creo que está quedando bastante bien. Me está gustando el resultado, amigos. Coméntenme qué opinan. Y pues vamos a continuarle, a detallarlo un poco más. Continuamos. Los amigos, pues ya le avanzamos bastante. Ya lo detallamos en algunas partes. Aquí están las figuritas, miren. Pebbles, Bambán. El Troncomóvil, Pablo Vilma, Dino. Y va quedando muy bonita esta casa. Ya nada más, son mínimos los detalles. Para ahora sí revisarlo, amigos. Me faltan unas palmeras. Así es que vamos a ver qué tal queda. Continuamos. Amigos, amigos del canal, pues ya casi queda nuestra casa de los Picapiedras. Solo faltan estas palmeritas y listo. Acompáñenme. Amigos, amigos del canal, pues ya quedó la casa de los Picapiedra, ya con sus palmeritas y sus accesorios pintados. Como ven, amigos, aquí con sus personajes: el Troncomóvil, Pedro, Vilma, Dino. Pues quedó muy bonito, la verdad. Me gustó, amigos, el resultado. Ya se cayó nuestro amigo Pedro. Me gustó el resultado y creo que sí se ve, pues, poquito realista, y sobre todo, pues, para conmemorar estas caricaturas de nuestra infancia, amigos. Algunos que las vieron ya en repeticiones, como nosotros, otros que las vieron en tiempo real, en los 80s, pues, la verdad que son caricaturas muy sanas. Y pues, muy contento de haber hecho este diorama, gracias a mis amigos de Space Design Twins que me imprimieron este set en 3D, y ya como pudieron ver, pues quedó pintadito, decorado, y pues me gustó el resultado, amigos. Así es que coméntenme si les gustó este set de los Picapiedra y si les gustaría ver sets de este tipo de algún otro personaje. Así es que les mando un abrazo, amigos, donde quiera que estén. Recuerden que todo se puede hacer con dedicación y paciencia. Que todos sus proyectos les salgan excelente. Les mando un abrazo y continuamos.